Me pidieron una secretaria para el director de Telemadrid y yo di el nombre de esta chica. Sí. ¿Usted decide las secretarias de Telemadrid? No, yo no decido nada. A mí me piden un nombre y lo doy, porque yo llevo ya muchos años en esto. Bueno, quizás porque el director de Telemadrid era su jefe de prensa. Lo había sido en el Ministerio de Educación. Claro, sí, su jefe de prensa, Soriano, de periodista honorabilísimo, del que me siento orgullosísima de ser amiga y admiradora. Denunciado por acoso sexual. Sí, falsamente, como sabe usted perfectamente. ¿Y por qué dejó entonces el puesto? Ah, no dejo, yo como que dejó el puesto por eso, sí. Pero qué cosas me dice. Falsamente denunciado. Después. Todos los tribunales dijeron que era falsamente. Pero digo, ¿por qué entonces dejó el puesto? Digo. Pues mire, dejó el puesto porque desgraciadamente Manuel Soriano no está bien del corazón hace mucho tiempo y por eso lo colocó usted como presidente del Consejo de Administración. No, yo no lo coloqué. Él me dijo que de director general no le habían recomendado a su cardiólogo que siguiera y entonces le dije, pues mira, quédate de presidente. Para luego dar lecciones sobre la libertad de expresión y libertad de información, colocando al jefe de prensa al frente de Telemadrid. Pero bueno, pero vamos a ver, vamos a ver. Manuel Soriano, aparte de haber estado 2 años conmigo de jefe de prensa en el Ministerio de Educación, había estado en el periódico El Independiente, en la revista Tiempo. Es un periodista que puede usted preguntar a los de derechas y a los de izquierdas qué clase de periodista es Manuel Soriano. Una persona honorabilísima. Su jefe de prensa, pero vamos a ver, es que es un estigma haber sido jefe de prensa en un ministerio. Es. Como a mí no me parece un estigma, usted ha sido jefe de prensa de Florentino. ¿Eso es un estigma? Señora pues Aguirre, hay dos errores que cometen. No me dedico a la información deportiva y dos, esto es una televisión privada, no pública. Usted coloca su jefe de prensa al frente de Telemadrid. No tiene autoridad moral. Usted es el jefe de informativos. No, se equivoca, tampoco es un cargo. ¿No lleva al deporte? No. Bueno, vale, fenomenal. Aquí Pablo Iglesias, ¿no? Con usted, con Ana Pastor, dijo que es que lo que es un peligro es que haya medios de comunicación privados. Eso es lo que digo. Discrepo absolutamente del concepto sobre los medios de comunicación que tiene Podemos. No tiene que hombre, es que le estoy preguntando a usted. Negro, Pablo Iglesias ya ha discutido sobre ¿qué ese es asunto. Lo que me pregunta, que yo le contesto con mi autoridad moral para hablar de medios de comunicación, colocando al jefe de prensa en Telemadrid. Estoy llena de autoridad moral. Porque colocando a su jefe de prensa y cargándose en Telemadrid. Pero vamos a ver, yo lo que nombré. Paralelas. Pero perdone, el Consejo de Administración de Telemadrid, ahora y antes. Lo colocó usted, es una episodio. El Consejo de Administración de Telemadrid lo nombran los grupos políticos que están en la Asamblea. Si eso le parecerá mal, pues a lo mejor es que está mal, que debían de nombrarlo ustedes, los directores informativos de la cadena privada, yo qué sé. Pero de momento, de entre los miembros del Consejo de Administración de Telemadrid, el Consejo eligió a Manuel Soriano. Eso es lo que hay. Que a mí no me gustan los la medios... Mayoría absoluta del Partido que Popular. A mí no me gusta... Oiga, pero es que eso... Si me ha reconocido antes que lo pero vamos a ver, Antonio, me han dado a mí los madrileños en una rifa la mayoría absoluta, sí. Que tanto te duele. Yo creo que me la han dado en las urnas, ¿sabes? Porque es que resulta... Yo lo único que digo es que con su mayoría absoluta usted colocó a su jefe de prensa, jefe de prensa. A quien había sido mi jefe de prensa en el Ministerio. Claro. Yo luego había pasado 3 años en el Senado y Manuel Soriano había estado dedicado a otro periódico totalmente distinto. Es un periodista excelente y estoy muy orgulloso de todo lo que... Vamos a ver, ha sido jefe de prensa mío en educación, en la que estuve un poco menos de 3 años. Después de eso yo me fui al Senado, otros 3 años. Manuel estuvo dedicado a la profesión. Y yo, entre otros muchos, como el PSOE, como Izquierda Unida, le nombré miembro del Consejo de Administración de Telemadrid. Y el Consejo le eligió a él. El Consejo de Administración de Telemadrid, antes de ayer, me decían unos compañeros suyos en otra emisora de televisión, que ha elegido a un señor que es de porque lo han hecho por sorteo. De los autónomos, que el señor no sabía lo que era la Forta, parece ser,
Esto es lo que comentaban unos compañeros suyos. Yo creo que Manolo Soriano es un gran periodista y estoy muy orgullosa de haberle representado. Y eso es un estigma. Su jefe de prensa no se debe. ¿A usted le parece bien que los políticos coloquen a su jefe de prensa? Porque yo no he colocado a nadie, le he nombrado miembro del Consejo de Administración. ¿A usted le parece bien que los consejos de administración de televisiones públicas estén los periodistas? Sí, pueden estar todos los periodistas menos los que hayan sido jefes de prensa. Los jefes de prensa de Florentino, sí. Pero los jefes de prensa de un ministro... Las televisiones públicas no pueden dejar los jefes de prensa de los políticos... Pero vamos a ver si lo que a lo mejor no tiene que haber... A lo mejor no tiene que haber, Antonio, a lo mejor está de acuerdo conmigo, son televisiones públicas. A lo mejor es lo que no tiene que haber. Bueno, usted siempre dice eso, pero luego lo que hacía Telemadrid era gastarse el dinero en comprar los derechos audiovisuales de la Atlético Madrid. Bueno, Forta en ese momento tenía... pensaba que el fútbol era lo que la gente quería ver. De hecho, esta cadena nace así. Nace porque Zapatero decide dar una licencia, se compra el fútbol, pero se compra demasiado caro, la compañía no va bien y tiene que salir al rescate. No ha comprado nunca los derechos audiovisuales de ningún equipo. Creo que sí, que en eso consistió. Ya, pero es que no se lo sabe, señor Aguirre. Esta jamás compró los derechos audiovisuales de ningún equipo. El fútbol, a lo mejor no eran los derechos audiovisuales, la retransmisión del fútbol. La retransmisión del fútbol que lo compra cualquier cadena. Claro, igual que Telemadrid. Claro, pero que no hemos comprado los derechos audiovisuales de ningún equipo. Bueno, pues que la Sexta no sé, yo no, la technicality no me la conozco. Lo que digo es que... Empresas privadas. Es muy diferente. Pero me lo va usted a contar a mí, por favor. No sé, su gente. ¿Estaba usted al frente de Telemadrid cuando se la estaba yendo así? Vamos a ver, Telemadrid, mientras fue... no necesitó dinero del contribuyente. A mí, las únicas instrucciones que di es que fuera plural, que fuera pluralista y que no hubiera telebasura. Lo único. Y puede usted decir al Partido Socialista, a Izquierda Unida, a todos los que estuvieron ahí, que tuvieron oportunidades de siempre. Dice, no, es que son muchos periodistas, oí que decían el otro día. ¿A qué periodista he cesado yo? Germán Yanke. No, señor, sí. Falso. A Germán Yanke en absoluto. El programa que lo tenía Pablo Sebastián, por la razón que fuera, quien tuviera que hacer lo que no fui yo, desde luego, porque al día siguiente de esa entrevista que dicen, es que Pablo Sebastián, Germán Yanke me preguntó a mí, yo le dije, oiga, no compre usted el argumentario del PSOE o algo así, al día siguiente yo desayunaba con Pablo y con Germán, o sea, que ¿sí? Y bueno, el pobrecito Germán, que creo que en este momento está muy malito, o sea, que mandémosle... Bueno, volvemos enseguida, porque tengo a Carlos Santos Manuel y Jorge Bustos que quieren hacer...